Tras los merecidos días de descanso, el equipo regresó en muy buena forma, con evidentemente un estado de ánimo muy positivo, conscientes de la relevancia del partido del próximo sábado aquí en nuestra cancha con nuestra gente, porque nos permitiría dar un paso importante hacia el objetivo primario que nos trazamos, que fue el de concluir el torneo entre los 8 mejores. Sería la posibilidad de ligar 6 victorias consecutivas. Tenemos una oportunidad perfecta el próximo sábado para hacer un poquito de historia. En términos generales está bien, ilusionado, consciente y trabajando duro para mantener la buena racha, porque solo con el trabajo es como lo puedes mantener. En el tema de los lesionados, desafortunadamente no ha habido una evolución tan favorable como esperábamos, entonces todavía tenemos algunas bajas para este partido. Novaretti, Edson y Matías no son elegibles. Pero todos tienen la misma importancia y en nuestra cancha hasta ahora vamos invictos, solo un empate en los partidos que hemos jugado. Entonces es fundamental hacer valer la condición de local, mantener el buen paso, pero ahora nos corresponde solo pensar en esto, en el próximo rival y en el sábado. Lo único que es obligación es dejarlo todo en la cancha. Terminando el partido, sea cual sea el resultado, la gente que venga a apoyarnos se sienta dignamente representada. A medida que nosotros seamos capaces de poner de manifiesto en la cancha los pilares que nos han distinguido como equipo, estoy convencido de que tendremos la opción de seguir sumando puntos y de seguir teniendo vivo ese objetivo que nos trazamos de arranque, que es el de concluir entre los 8 mejores. Yo de mis colegas nunca me he pronunciado ni a favor ni en contra. Yo los respeto a todos por igual y yo soy de ocuparme de lo mío y de trabajar y de aprender constantemente y de evolucionar, ya que esta compleja profesión así lo exige. Estoy convencido de que con base en el análisis asertivo que haga, tomará la decisión de convocar a los que él crea son los que mejor nos pueden representar en cualquier fecha. Nada me ilusionaría más que algún futbolista de nuestro plantel pueda estar en la selección, pero yo creo que es cuestión de tiempo. En la medida que nosotros sigamos trabajando, tarde o temprano terminará por llegar la oportunidad para alguno. Yo lo veo el próximo sábado replegado, cediéndonos la iniciativa e intentando lastimarnos en la contra. Por ende, se vuelve fundamental que nosotros seamos pacientes, seamos intensos, le demos una circulación rápida a la pelota y tengamos una muy buena marca en ataque. Nos satisface mucho la armonía que hay dentro del grupo, la lealtad con la cual se compite por un puesto. Me gusta mucho que el equipo tiene los mismos comportamientos en liga o en copa. Tú ves jugar al Querétaro, sea cual sea el partido, y identificas un sello muy particular, ¿no? Eso también nos ha permitido comprobar que hemos logrado cimentar bien las bases de lo que pretendemos distinga a este equipo, la solidez defensiva que hemos tenido y últimamente la contundencia en ataque. No nos conformamos con eso y seguimos trabajando para mejorar cada día. Evidentemente para nosotros es un privilegio recibir a la selección en nuestra casa y creo que esta noble y fiel afición se merece ya un partido, además contra Chile, ¿no? Que es un rival de jerarquía, que espero que en esa fecha FIFA convoque a todos sus futbolistas que están en el viejo continente, y entonces si es así, estoy convencido de que podremos, Dios mediante, atestiguar un gran partido.